What's the difference? Nobody showed up. That's odd. I cabled the company that we were coming early. Well, if they're sending Mendes, he'll be late. He always was back in New York. It's all arranged. You're coming with us. Well, we were going to take a cab. No, absolutely no. I wouldn't want to abandon my charming traveling companion. We are now leaving Ezeiza National Airport.
By way of a modern highway, we will arrive soon at Buenos Aires, the capital of the Argentine Republic. Miss, how many miles is that? 38 kilometers, that is to say 20 miles. Interesting. Very interesting. Hi there, Willie. Hello. How was the trip? Good. Sorry I got late to the airport. Didn't I tell you? Meet Charlie Sutton. How do you do? We were expecting you on Monday. Didn't you get our cable? Yes, but Aguirre and Dr. Reiner had already left for a weekend, so I came alone. Mr. Sutton, birthplace, Trelew, province of Chubut? Sí. Argentino? Así es. Sí, pero en 15 años lo hemos hecho un yankee, ciudadano y todo. Mr. De Sutton? Trelew. ¿Conoce la estancia de los Gordon? Algo la recuerdo, de chico. Después me vine a Buenos Aires. 15 años. Va a encontrar el país cambiado, ¿eh? Supongo que sí. Mr. Larson. ¿Cómo está la situación política? Bien, bien. Parece que nos hemos estabilizado. Me alegro. Para venir tuve que discutir bastante. Algunos miembros del directorio no tienen confianza. Bueno. Hasta el lunes, no business. ¿Qué quieren hacer hoy? ¿Usted tiene su gente aquí? No, no tengo a nadie. Yo quiero conocer Buenos Aires. ¿Qué podemos hacer esta noche? Esta noche corre por mi cuenta. Primero tomaremos una copa en casa, si conocen a mi mujer, y luego saldremos con unas amigas. Oh, Willie. Oh, just like Valentino. I love these gauchos. And now a little rest before lunch. And after lunch, sightseeing around town. This pantry is so exciting. Burial took place in 1822, a plain grave with a wooden cross to mark it. In time, expensive vaults and chapels were built. Today, this is the most exclusive cemetery in town. Oh, miss, how many bodies would you say are buried here now? Well, I don't know exactly, but the only thing I can tell you is that the cemetery is full and it's very difficult to find burial ground, except, of course, for the families that have their own burial vaults. Una vida trazada según los ideales más puros del ser humano. Quienes fuimos sus amigos, hemos venido hoy a dejar testimonio de nuestro respeto por el recuerdo que ha sobrevivido al dolor de su pérdida. Nuestro respeto por este hombre que desde su humildísimo origen supo llegar a la destacada posición en que nos sorprendió la muerte. Nunca despreció su pasado de oscuridad y pobreza, y ese fue su mejor galardón. Descanse en paz en esta morada que quienes quedaron le han preparado para su eterno reposo. ¿Cuándo vienen por este? Mañana temprano, don Florencio. Fue lo convenido. Ya se dieron corte enterrándolo aquí y ahora se lo llevan a la Chacarita. Hay que arreglar esa humedad del rincón. Muy bien. Hay otros candidatos, che. Ayer me hablaron de unos que querrían alquilarlo por un mes.
Bueno, si te hablan de nuevo, decirle que sí. Pero llámame antes de arreglar, porque por más tiempo es otro precio. Hasta luego. Hasta luego. ¿Me dejás de retiro? No, te llevo hasta la cautiva. Ya le dije a tus ahijados que iba. ¿Ahijados míos y tuyos, che? Linda herencia nos dejó tu padre. No protestes, gran papá. Como si no los quisieras. Vayan a tomar el té con sus novias. Tienen novias las preciosuras. Usted dice eso porque se las robamos. Con lo que dijeron los gringos el domingo pasado, el abuelo quería ir a lo de las pasitas en San Fernando. ¡Basta de bromas! ¡Grandulones! Y tomen el té. Che, Eugenia. ¿Sí? ¿Les preparaste el pastel que les gusta tanto? Sí, don Florencio. Aquí está. Del príncipe. Sí, pude recuperarlo. ¿Y cómo lo tenía de descuidado este bruto del vecino? Tu padre hizo una idiotez al vendérselo. Decí vos que yo estaba en Europa, Cuando el príncipe de Gales visitó la estancia, yo lo llevé a recorrerla en este coche. Vos no habías nacido todavía y la cautiva era realmente una estancia. Mirá, ahí estoy yo, con mi rastra. Al lado de él. Y cómo le gustó pasear por el campo. Decía que era lo más hermoso que había visto. Hasta me pidió la rienda para manejar un rato. ¿Y el dinero? ¿Qué dinero? Para pagarlo. Va, con lo que dan tres representaciones. A fin de mes hay que pagar los intereses de la hipoteca. Va a alcanzar, Pablita. Va a alcanzar. A lo mejor basta con la representación de mañana y la del miércoles. Esa va a ser grande, con la convención de gringos. Y para ese día va a estar listo. Vas a ver. Desfilarán los gauchos del centro Patria o Muerte, la tropilla, las chinas enlancadas. Y al final, yo, cerrando el desfile en el pescante. Thank you.
Vengo de la cautiva. ¿Novedades? Aquí está el sortilegio de gallón que querías. Estuvo Guillermo. Ajá. ¿Estás libre esta noche? Como no me llamaste, pensaba ir a la comida del tenis. Pero puedo dejarlo o llevarlo. Sí, arreglarlo con Guillermo. ¿Americanos? Sí. Te pasan a buscar a las 9 por tu casa. Guillermo, su mujer y los americanos. También va Marisa. Uy. ¿Qué pasa? Marisa me aburre. I love to go out with the American. That way, I do not forget my English. What time did Paula say, Guillermo? We have been waiting 20 minutes for her. She must be on her way now. Paula Peña, ¿merece tanta espera? A Paula le parece la cosa más natural del mundo que le esperen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hello, everyone. Shall I take my car? Yes, I'll go with you. We'll follow. ¿Se quedan mucho en Buenos Aires? Naturalmente que no. Unos días nomás. ¿A dónde vamos? Americanos en Buenos Aires, primera noche. Baby beef. Sí. Aquí nuestra carne no tiene aftosa. Vamos, Paulita. Política de buena vecindad. Necesitamos sus dólares. $1.20. It's amazing. Look! Oh, Willie! Mr. Spackman, hello! Oh, Willie! Charles! What a coincidence! Nice to see you. Come with us to our table. But, Bessie, we, Oh, two lovely local girls. Ah, and Valentino, too! And another young Argentine, miss. Well, everybody comes to our table to eat. Come along then, everybody. Come along then. Podrías haber aguantado un poco más. Demasiado los aguanté. Además, ya sabes que me revienta salir con Paula Peña. Y encima la otra. No sabía que también te ocupabas de eso. Y bueno, es mi trabajo. Te guste o no te guste, tengo que acompañarlos. No te preocupes. Ahora están bien acompañados. I haven't heard any tangos yet. Sit tight, Bessie. Alone at last. Yes, indeed. It's amusing, they know sales. They view everything with. Does it bother you? I don't know. It amuses me. That's all. Latin males. There's something in your accent that does not sound Yankee. Where are you from? From the south. Watch me, Bessie. I'm gonna dance the tango. Come on, let's dance. Tango at last. Would you like to dance this tango? I don't know if I can. Come on. I will teach you how. For someone who is not Argentine, you tango pretty well. Bien, Charlie, no has olvidado tu baile. ¿Cómo? ¿Es argentino? Sí.
mentira no me divierte. Perdón. Nunca he salido con espías. El colaboracionismo es peor que la invasión. ¿Por qué no me dijo que era argentino? Bueno, usted dio por sentado que era norteamericano. Además, no he mentido. Soy ciudadano americano. Me fui hace 15 años. Nací en el sur, pero de América del Sur. No mentí. En un pueblo que se llama Trelew. Después de todo, me da lo mismo. Vamos a otro sitio, che. Esto ya se pone aburrido. Sí, vamos. Pero sin Bessie, ¿eh? ¿También su amigo es argentino? Estudié castellano en Columbia University, pero lo mismo entiendo argentino. ¿Qué dice Paula? ¿Conoce otro lugar que no haya existido antes del 48? En este país parece que las cosas no se movieran de su sitio jamás. Buenos Aires es muy aburrida. Siempre se termina yendo a los mismos lugares. Y si es un sábado de noche, huir de la vulgaridad. Lo mejor la casa, que es el único lugar donde se puede estar tranquilo. Vení, Marisa, ayúdame. Me gusta, Charlie. Poco Boston, poco Village. Nos vamos a divertirnos, ¿eh? ¿Estaban esperando a alguien? Siempre se espera a alguien. La Casa Blanca debe de invitarlas cuando desciende el primero marciano. O quizás un amigo del este. Los argentinos no hacemos otra cosa más que comer. Ay, buena idea esa. ¿Sabes que los vinos son tan buenos como los franceses? Sabrás, Marisa, que el señor es patagónico. De Trelew. Provincia de Neuquén. De Chubut, dirá. Bueno, no sé. No estoy muy al tanto de la geografía patagónica. Claro. La Argentina termina donde termina Buenos Aires. Ah, no. Un poco más allá. En la estancia. Sí. También ahí. ¡Oh, Madison! ¿Bailamos? Yo no lo bailo muy bien. Yo tampoco, pero te enseño. ¿Vive aquí? A veces, cuando se me hace la noche. Usa un idioma extraño. Cuando se me hace la noche. Como en el campo. Creo que lo leí alguna vez en Don Segundo Sombra. Me gusta el campo. Mi campo. Empieza ahí, debajo del asfalto. Y termina en la estancia, donde termina el país. ¿Va a menudo? A la cautiva. ¿Así se llama? Sí. Echeverría corrigió allí unos originales. Mi abuelo vive ahí. Voy y recibo con él cuando llegan visitas. Extranjeros. Generalmente americanos que quieren conocer el campo argentino. Profanarme. No quiero pelear más. ¿Bandera de parlamento? Tiene miedo al extranjero que invade en tren de conquista. Vamos más bien que no me gustan las guerras civiles. Entre hermanos. Bailamos. ¿Como hermanos? Esto es lo que llamo confraternidad continental. Alianza para el progreso. Yo soy la cautiva, Vidalita. Tristes son mis días. Mi pasado añoro, Vidalita. Mi presente lloro.
La cautiva sueña Vidalita con su niña de oro. Hoy solo el orgullo, Vidalita, corre por sus campos. Yo soy la cautiva, Vidalita, noches sin amores. Este canto mío, Vidalita, muere en las ciudades. Hoy solo el orgullo, Vidalita, corre por los campos. Hoy solo el orgullo, Vidalita, corre por los campos. Me gusta. Es la voz de la patria. ¿Cuánto hace que llegó extranjero? Exactamente 5 minutos. ¡Auch! ¡Auch! El mejor vino del mundo y las mejores y más mullidas faldas. ¡Ah, no! ¡A bailar! ¡Madison! Deja algo para mañana. Un largo día de descansa. No business. ¡Madison! ¡Charlie! Me quiero comprar esta casa con las dos geishas adentro. Ya es tarde. Temprano. Las calles de Buenos Aires tienen mejor acústica. Madison. Good morning, good morning. Come along, wake up. It's very late. Lazy bones, come along now. It's a lovely day. Time to get up. What are you looking at? My new crocodile purse. Isn't it handsome? I bought it yesterday, and lots of other things. All so cheap. Well, sleepyhead, wake up. We are going to the Pampa. Oh, no. No, thank you. Wake up now. Come along now. Oh, good morning, Mrs. Woodbury. Oh, it's you. Of course, you'll come with us, too. Where? To the Pampa. We're going on a visit to an estancia. A genuine estancia. An excursion to the land of the gauchos. A visit to the estancia La Cautiva. You must come. La Cautiva. Certainly. I'll change right away. Wonderful. We're off to see the Pampa. And gauchos. Real gauchos. ¡Gringos a la vista! ¡A caballo! This way, please. Hello. It is my pleasure to introduce you to the owner of the estancia, Don Florencio Peña, wealthy rancher, and his granddaughter, Paula Peña. How
caballo. Bienvenido. It was here in 1834 that a celebrated Argentine writer revised his famous epic poem, La Cautiva. This poet, Esteban Echeverría, was one of the first important literary figures in Argentine history. Nice to meet you. Hi. Nice to meet you. Good morning. 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 How are you? Nice to meet you. Hola. ¿Qué tal? Quiero presentarles a mis dos ahijados, orgullo de la estancia y herederos de la tradición criolla de esta casa. En homenaje a ustedes, han vestido hoy la ropa del noble habitante de nuestras pampas, el gaucho. Te dije que primero era la doma. Tengo hambre. Dijiste que primero era el morfi. Y yo digo que primero les muestro todo. Aguanten el hambre. Perfectly authentic gaucho. And now get a picture of us. Where to? Come on. Oh, I'd love to. Oh, this is so exciting. Y ahora, señores, quiero mostrarles todos los aspectos de una verdadera estancia argentina. Come with me. Ladies and gentlemen, Mr. Peña says he would like to show you all the workings of a real Argentine estancia. No lo esperaba. ¿Se alegra de que haya venido? Por supuesto. Bienvenido a la cautiva. Lindo casco. Realmente me explico que esté orgullosa de él. ¡Ey, Paulita! ¡Arriba ese gringo para el lado del viejo! ¡Así no se queme el asado! Mi cor. Mi cor. Mi cor. Mi cor. Meat corn. ¿Con o sin picante? ¡Bendito sea Dios! ¡Un cristiano entre tantos herejes! ¡No le des más a esas viejas! ¡Van a reventar! ¡El señor es cristiano! Ah, no lo sabía. Carlos Sutton, mi abuelo. ¿Sutton? ¿Sutton? ¡Grandes polistas los Sutton! No los míos. ¡Listas las achuras! ¡A comer! Attention, please. La cautiva les ofrece ahora el más típico de los bailes criollos, el malambo. Quiere ofrecerles otro baile del norte del país, el carnavalito, una de cuyas figuras, el puente, están viendo ahora. Ladies and gentlemen, la cautiva los invita a bailar con nosotros el carnavalito. They are asking you to dance with them. Thank you.
Le sigue divirtiendo su ingenuidad. Sin duda no tienen inhibiciones. Les gusta gozar de las cosas. Creen en lo que se les da de buena fe. En ofrecerles diversas expresiones de la tradición argentina gaucha. Primero, la yerra. La cautiva takes pleasure in offering you several examples of Argentine gaucho tradition. First, cattle branding. ¿Van a marcar el mismo otra vez? No te preocupes, que no va a sufrir nada. Tiene que ser vino para muchas representaciones todavía. On which they mostly depend for their work, as you have seen. Some of the gauchos take their women astride, their china, as they say here. No sé si debo agradecerle la invitación. De cualquier modo, he pasado una tarde muy agradable. Y sobre todo, muy típica. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Che, Paulita, ¿no me vas a decir que te gusta el cara pálida ese? ¿Lo querés para novio al gringuito rubio? ¿Por qué no se van un poco al diablo? Salió bien, aunque los idiotas de la salada no me mandaron todos los tipos que le pedí. Ustedes, controlen para que no los cobren de más. Estuvo bien lo mismo. Me preocupa porque el mes que viene vamos a pedirle un aumento a la agencia. Estabas espléndido en tu coche. ¿Ah, sí, che? Ya vas a ver el miércoles que viene con el My Coach. Ese sí que va a ser un broche de oro. ¿Te vas? Sí, voy a dormir en Rodríguez Peña. Mañana te llamo. Bien.
Me aburre el ómnibus. ¿Me lleva? Suba. Está muy cansada. Después de estar todo el día fuera. ¿Recuerda? Tenía una cita pendiente. Usted, su amiga, Larsen y yo. No quisiera salir. Me cansan estas visitas a la cautiva. ¿Por qué lo hace? ¿Quiere tomar un drink en mi casa? Buena idea. Esto nos va a reanimar. ¡Se quema! ¿Y? No, felizmente no. Ahora me doy cuenta. ¡Qué interesada es usted! Me invitó para que le cocine. Por lo que veo, aquí padecen del mismo mal nuestro. Quiero decir, de los americanos. Cuando se vuelva, va a decir nuestro refiriéndose a nosotros. Y se va a corregir. En Nueva York no se acostumbra a arreglársela sola. Ir al supermarket a hacer las compras, pasar por el lavadero al volver a casa, cocinar. A los argentinos les divierte hacer allí lo que en Buenos Aires los avergonzaría. La necesidad tiene cara de hereje. Pero no es tan terrible hacerlo. Además, trabajo a gusto, gano bien y tengo un gran futuro. ¿Vive sola aquí? Ahora sí. Me separé hace 2 años. ¿Y usted no tiene familia? ¿Nadie? No, mi único hermano vive en Estados Unidos conmigo. Es decir, él en Filadelfia y yo en Nueva York. Debe ser muy extraño no tener a nadie, no conocer a nadie. Yo soy pariente de todo el mundo y me conoce todo el mundo. Su mundo es muy pequeño después de todo. No tanto como el suyo. ¿A quién se le ocurre nacer entre Leu? Excelente cocinero. Scramble eggs a la satin. Pollo a la rotisserie de la esquina y duraznos de lata a la crema. El café corre por mi cuenta. Recordaré esta comida cuando esté en el club y beberé en su honor. No. No creo que recuerde esta comida. Quizá... ¿Quizá qué? Lo que vi esta tarde. No me gustó. Al abuelo y los muchachos los divierte. ¿Cómo he hecho para que esos dos monstruos tengan alguna relación con usted? Papá los llevó un día a la cautiva y se criaron allí. Ellos dicen que son medio hermanos míos. Quizá. Después mis padres se fueron a casar al Chaco santafesino y nunca más supimos de ellos. A lo mejor todavía están huyendo de lo que criaron. Perdón. No quieren dejar la cautiva por nada del mundo. Ayudan a mi abuelo a mantenerla. ¿Ayudan a eso que vimos esta tarde? No hay otra manera de mantenerla. ¿Qué sugiere? ¿Alguna idea práctica americana? No sé. Tal vez encarar las cosas de manera realista. ¿Una granja? Por Dios. La cautiva, una granja. Yo tengo la culpa por hablar de cosas que usted jamás podría entender. No hablemos más del asunto. ¿Qué pasa ahora? El delantal. Es que en este país no estamos acostumbrados a ver un hombre así. Solo en los films de Jack Lemmon. Me alegra verla divertida. ¿Cuántos años tiene? 28. En este momento parecen 18. De una nueva crisis que se considera inminente. A pesar del feriado dominical, la Casa Rosada se ha convertido en el centro neurálgico del día, habiendo concurrido a la sede del gobierno la mayor parte de sus ministros. Todo ello ante la curiosidad de los periodistas destacados allí, a varios de los cuales vemos en estos momentos interrogando al ministro del Interior cuando salía de su despacho hacia la presidencia. Estamos, pues, frente a una nueva renovación del gabinete y los rumores hacen suponer que alcanzará también esta vez a varias de sus carteras. Sin duda, se inicia una semana llena de novedades políticas.
No se habla más que de política en este país. ¿Sabe lo que dice Bernard Shaw? Los pueblos que hablan de política más de 5 minutos por día se idiotizan. El que haya sido un estudiante reformista en el 48 no le da derecho para opinar. Usted es todo un gringo. Por lo que he visto de su eficiencia en la cocina, ha aprendido lo mejor de los hombres americanos. Espero que no haya olvidado lo mejor de los argentinos. Siguiendo nuestro ciclo dedicado al amor en el cine, veremos algunas escenas antológicas del género. Hemos visto en programas anteriores películas de Chaplin y Douglas Fairbanks, y hemos visto también El primer beso de la historia del cine, filmado a fines del siglo pasado. Hoy veremos a Rodolfo Valentino, el gran amante del cine mudo, en uno de sus típicos films. Quiero despertar. No te olvidaste de anoche, ¿no? No. Sigo a tu lado. Yo también. Tengo sed. ¿Y alcanzás el agua? Está bien. Te llamo más tarde. Sí. Más tarde. ¿Saber con quién hablaba? ¿Una porteña ya? Carlos es un verdadero Casanova. Mrs. Larsen nunca quiere que hagamos viajes juntos. Ella dice que Charlie me... ¿spoil? Echa a perder. Eso es. Es la sangre patagónica. Yo creo que debe haber algo de calcufurar. Pero volvamos a lo nuestro. Amigo Larsen, ¿usted cree que ese artículo 20 es necesario? Bueno, sí. Los capitales buscan tranquilidad en el país donde se invierten. Y han pasado tantas cosas en estos países sudamericanos que... Pero aquí estamos en la Argentina, Mr. Larsen, que es como decir un pedazo de Europa en Sudamérica. Además, se trata de fabricar maquinarias, no de sacar petróleo. Gracias a Dios, he negociado antes en petróleo. A los países se puede hacerles de todo. Sacar el ganado, matar a los hijos lejos del hogar, colocarles bases, pero apenas se les habla de petróleo, es como si un negro les violara a su hija predilecta. Mr. Larsen, como presidente de la empresa, quiero aclararle que no nos oponemos a la cláusula 20. Es por no dejar nada librado al azar. Ese es el problema, doctor Reina. En Nueva York no comprende que nuestra economía sea un juego de azar.
Pero por algo Nueva York nos ha mandado tan buenos embajadores. Estoy seguro de que esta tarde llegaremos a una fórmula. Señores, brindo por el contrato que firmaremos mañana. No, Méndez. No diga mañana, que es una mala palabra para nuestros amigos del norte. Nada de tomorrow. Hoy. Por favor, pida a la oficina que le confirme la hora de la audiencia con el ministro. Estamos interesados en ese contrato. Ha prometido para esta tarde la firma de la resolución. Viejo, ¿qué tal? Bien. Hola, don Alfredo. El doctor Adolfo Cabral, uno de nuestros más grandes importadores. Sí, para mi desgracia. ¿Saben la última novedad? Más impuestos a la importación. Están arruinando el país. Y el dólar subió 5 puntos en 2 horas. ¿Ven, señores? Les conviene. Ayer un baby beef, 80 centavos de dólar. Hoy 75. Vos que todavía podés seguir mi consejo. Esto es un país de locos. Hay que irse. Perdón. Bueno, voy a averiguar la hora de la audiencia. Espero que el ministro exista para esa hora. Aquí parece que los periodos constitucionales se cuentan en minutos. Hiciste anoche. ¿Tengo que rendirte cuentos ahora? Menos mal que Willy estaba en ver y nos divertimos mucho. ¿En qué andas? Quería hablarte. ¿Hola? ¿Sí? ¿Qué pasa? Quiero que me reemplaces esta noche. Julieta. Para vos. ¿Hola, sí? ¿Qué tal, Freddy? ¿Cuántas? Estás loco. ¿Y a mí qué me importa que te lleguen 20 americanos mañana? ¿Cómo querés que te consiga 20 acompañantes? Ya sabés la clase de chicas que tengo. No alcanzan y no voy a agregar a cualquiera para darte el gusto. Además, ya te he dicho que no me interesa este trabajo al por mayor. Hasta luego. Espera un momento. A Julie no le gusta que los planten en la mitad. Esta vez tendrá que gustarle. ¿Qué pasa? ¿Tiene muchas exigencias ese yanqui patagónico? Tengo algo que hacer. Uy, 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 uy. Te está gustando más de la cuenta. No seas ridícula. No te sientas a ponerte sentimental. Mírame a mí. Willy Larsen, Texas Oil Company, el californiano de la semana pasada. Me imagino que no habrás puesto esos regalitos como condición. Claro que no. Conozco las reglas. Fueron regalos espontáneos. No tenía por qué rechazarlos, ¿no? No, mientras sean espontáneos. No me gustaría saber lo contrario. ¿Y vos? ¿Por qué querés que te reemplace? Guillermo me habló de 5 días. Quiero que me reemplaces. Eso es todo. Es que no es tan fácil, Paula. Guillermo me dijo que era un trabajo muy importante. No te preocupes. Yo, quien sea, la empresa paga igual. Que vaya Fina en mi lugar. Fina vino a despedirse. Me la llevan a Río por una semana. Ajá. Lindo viaje. Bien ganado que se lo tiene. Te repito, Julieta. Quiero que me reemplaces. Hacé lo que quieras. Pero te advierto que no vuelvo a llamarte. Me llamarás toda vez que me necesites. Soy muy buena mercadería en tu libreta. Un buen lío me metes con Guillermo. Supongo que por 2 tristes salidas no pretenderás cobrar en dólares. Esta vez no. Tenés razón. Te volveré a llamar. Después de todo, con los gringos se trabaja mejor. Se van,
¿No los ves más? El otro día salí con uno de los nuestros. Se creen con todos los derechos, pero sin la obligación de proponerte matrimonio. ¿Esta blusa es de Luis Españoli? Aquí todo es importado, che. Mercadería importada para los argentinos y mercadería argentina para los importados. ¡Cuidado! ¡Paula! Mercedes. ¿Cómo estás? ¡Qué susto! No te preocupes. Ya pasó. Te veo muy bien. ¿Y tu abuelo? Igual que siempre. Siglos que no te veía. Es que salgo poco, ¿sabes? La casa, los chicos. ¿Cuántos? Mira. ¡Felice! Si vas, terminarán por treparte al monumento. ¿Te acordás? En el colegio siempre decíamos que queríamos tener muchos hijos. Vos cumpliste, ¿eh? Ajá. Y estoy muy contenta, ¿sabes? Ernesto también. Aunque es tan difícil criarlos en esta época. Pero estamos contentos. ¿Y vos? Bien. ¿Por qué no venís algún día a visitarnos? Vivimos allí, en el tercer piso. Así conoces mi casa. Te voy a llamar. Sí. Discúlpame ahora, tengo que irme. Pensarás que no puedo sacarme el pueblo de adentro. Esto de venir a las casas sin avisar. Por lo menos este lugar es más entretenido que una tranquera. Te llamé varias veces en la tarde. Te busqué todo el día. Tuve que hacer. No estabas. Ajá. ¿Y ahora? ¿Estás? Creo que sí. ¿Quién cocina? Ya he aprendido las virtudes de mi país. Ah, entonces no entro. No entras por otra cosa. Está bien. Primero iremos a otra parte. Te voy a enseñar tu país. El tuyo. ¿El tuyo? El mío. El mío. ¿Y después qué? Después... ¿Otro nightclub? No, este es el tercero. ¿No querías ver Buenos Aires después de 15 largos años de ausencia? Como un marido cualquiera, quiero ir a casa. Ah, ¡qué palabra atroz! Marido. Usted es un provinciano, Mr. Satan. ¿Por qué atroz? La palabra marido me horripila. Seguramente tu marido fue un barbilampiño que conociste desde chica. Un primo. Hemofílico. Dos ramas de un mismo linaje que necesitaban juntarse. Ah, terminarás por decirme que presentiste una tragedia cuando leíste la noticia de mi casamiento en el hogar. No la vi. Estaba en Nueva York. Seguramente las mujeres de tu familia la han leído. Entre Leu. La gente siempre lee con interés las notas sociales. Es como estar un poco en nuestro mundo. No me interesa tu mundo. Me interesas vos. Sabes que fue lindo mi casamiento en la cautiva.
fui a la capilla en Imbré con gran papá. Después... bueno, después mejor es olvidarlo. Me gusta recordar solamente las imágenes que me han hecho feliz. Desde chica... ¿Por qué me oíste todo el día? No te digo que me gusta recordar solamente los momentos felices. Y ahora me siento tan bien. Te quiero mostrar una cautiva que no conoces. Vamos allá a esperar la salida del sol. No quiero que te vayas con la imagen que tienes de mi campo. Pero... Sí, sí, vamos. Te voy a mostrar un lugar secretísimo. Pero, ¿y tu abuelo? ¿Y los salvajes? Oh, duermen. Te aseguro que duermen. Toda la cautiva duerme. En las noches de luna, parece un palacio encantado sostenido en el aire. Así lo veía yo cuando era chica y me escapaba a recorrer el parque, atravesando el pórtico de inmensas columnas, hasta llegar al estanque de los nenúfares para verme reflejada en el agua. Caminaba a lo largo de la verja infinita que bordeaba el parque y que gran papá vendió después, conservando una parte como telón de fondo para las representaciones. Luego... el columpio. ¿Nunca te balanceaste hasta sentirte con la cabeza en los pies? Sí, en la montaña rusa. ¿No había hamacas en tu casa patagónica? No, no había. Qué pena. Después, me alejaba por la larga avenida de los pinos. ¿Hacia dónde? Hacia este rincón abandonado del parque, sorteando troncos y ramas retorcidas, siguiendo senderos escondidos que se abrían solamente para mí. Hasta llegar a la fuente. ¿Y entonces? Dejaba caer el agua sobre mi cabeza y me desnudaba para que resbalara mejor sobre mi cuerpo. ¡Qué impúdica! No, no. Creo que nunca llegué a estar desnuda del todo. Espérame un momento. Es la broma preferida de gran papá y los muchachos. Este es mi lugar secretísimo. Júrame que nunca has traído a nadie aquí. ¿Qué vas a hacer hoy? Dormir. ¿Y después? ¿Cuándo te volveré a ver? Mañana. Quiero decir, hoy por la tarde. Tengo que volver para ayudarles. Mañana vendrán muchos turistas por la convención. Y pasado mañana. ¿Qué? Pasado mañana en el avión,
Quizá todo esto empezará a parecerte una historia con un encantador tono sureño. Sureño de América del Sur. No digas eso. No puedo pensar que exista un mañana lejos tuyo. Es fácil pensar así, con el pasaje de vuelta en el bolsillo. No, en el casillero del hotel. Y con la posibilidad de convertirlo en dos pasajes. A Río. Bien ganado que se lo tiene. No te entiendo. No me hagas caso. Decime, ¿es mucha audacia que un yanqui patagónico pretenda a Paula Peña? No. No sé. Necesitas un buen descanso. Esta noche hablaremos. Tenemos muchos planes que hacer. Dear boy. Good morning. Do you know we're going to Bariloche? We're so excited. Be sure to say goodbye to Willie for me. All right. I wanted to speak to him myself, but my, he seems so nervous this morning. Well, goodbye, dear. Bye. Each dollar is worth 8 pesos more than yesterday. Mm-hmm. I think I'll start planting dollars in Argentine soil. They grow so well. What's going on in this country, anyway? Grave crisis político-militar en la República Argentina. Se asegura que se ha hecho un serio planteo a la Casa Rosada y que avanzan tropas sobre la capital federal. De un momento a otro ampliaremos esta información. ¡Qué macana! Van a suspender el fútbol. ¿Y? ¿Hola? Sí. Espléndido. De las llegadas del exterior, ¿no saben nada todavía? Ajá. Gracias. Sin novedades en el aeroparque. El avión para Bariloche va a salir. Voy a despachar a los turistas. Poner Radio Nacional. Absoluta tranquilidad en todo el país. El presidente llegó a la hora de costumbre a su despacho, dedicándose a sus tareas de rutina. Fuerzas de las tres armas se enfrentan al poder constituido. Créese inminente un encuentro con tropas leales al gobierno, según noticias que nos llegan de Argentina. Otras versiones menos precisas todavía. Al fin. Buen día, ¿qué pasa? Revolución. ¿Revolución? Parece que algunas tropas avanzan sobre Buenos Aires. ¿Dónde estuviste justamente hoy que te necesitaba tanto? ¿Para qué? Pues tú naciste argentino, ¿no? Se supone que viniste para asesorarme sobre este país. Lo lamento, pero cada día entiendo menos a mi país. Oh, Charlie, no lo tomes a mal, pero trate de comprenderme. El contrato quedará nulo y parecerá fracaso mío. Por lo pronto he pedido una comunicación con New York. Solo Dios sabe a qué hora me la darán. Tomo una ducha y vuelvo enseguida. Hay más noticias para este boletín. Habríanse producido choques armados en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires. Otras versiones indican que en la Casa Rosada el presidente celebra una reunión de urgencia con su gabinete. Paula, sí, ya me enteré. ¿Estás tranquila? Me alegro. Te llamaré más tarde. Que descanses. ¿Qué tal, Willy? ¿Qué tal? Bueno, no muy bien. Ah, no hay que desanimarse. Ah, pero Méndez, todo esto puede echar por tierra el negocio. ¿Usted ya sabe cuál es la opinión de la gente de New York? Siempre hay una solución. No creo que haya solución ya. Lo que dice la radio no es tranquilizador. No importa, no hay que desanimarse. Hola. Usted que es argentino, ayúdeme a hacer comprender este endiablado país al amigo Larsen. Tengo la promesa de que el ministro firmará lo mismo la resolución. Post-mortem, querrá decir. Usted hace mucho que dejó este país, viejo. 125 ministros firmaron post-mortem en los últimos años. Y este va a firmar esta tarde. Tienen que venir conmigo. Ya pedí comunicación con New York. Le aseguro que en este país todo se arregla, viejo. Además, soy primo de uno de los edecanes de la presidencia. ¿Qué es lo que pasa?
El país parece incendiarse y no se sabe por qué. Puedes acompañarlo si quieres. Yo me quedaré a escuchar his master's voice. Ah, quizás sea él. Que llegan de Buenos Aires y los observadores internacionales se preguntan si el país hermano no se encuentra nuevamente al borde de una guerra civil. Dentro de unos momentos... ¿Qué país? Felices ustedes que se van. Yo me iría con un gusto. Todos deberíamos irnos. Abandonar el barco cuando se hunde. Usted también se fue, ¿no? No era en New York, era Marisa. Bueno, esta tarde a las 5 en el ministerio. Si no he conseguido la comunicación, irá a Charlie, ¿verdad? Uh-huh. ¿Quiere que lo venga a buscar un rato antes? No, iré directamente, ya sé dónde es. Acá no, lo espero en el hall de entrada. Ahora me voy porque tengo que averiguar otras cosas. Hasta luego. ¿Te pasa algo? Nada. Tomo una ducha y salgo a dar una vuelta. Las radios argentinas en cadena con Radio Nacional transmiten periódicos. Gracias. Comunicados exhortando a la población a mantenerse tranquila. ¿Y eso? Cerraron el aeroparque. Hay que esperar que se reanuden los vuelos. ¿Alguna novedad? Ninguna. ¿Cómo que no? Se juega el partido nomás. Sangre lo que debe correr en este país. Más que sangre, plata lo que debe correr. Cada lío de estos, yo compro de todo. Hambre no vamos a pasar. Mientras tanques y tropas avanzan hacia la ciudad de Buenos Aires, en número cuya exactitud no hemos podido comprobar, se desconoce el paradero de la... ¿Por qué cierra? ¿No sabes que vienen las tropas? ¿Y qué? Cuando usted no viene, ¿no? Hace unos instantes, la Casa Rosada emitió un... Cero a cero, va a comenzar el segundo tiempo. El combinado argentino defiende los colores. Es evidente, de un momento a otro esperamos... Dale, che, poné Radio Colonia a ver qué pasa. Esperá, esperá, que se viene... Mientras en el interior se producen algunos encuentros aislados, se sigue sin saber exactamente la actitud de la flota de mar ante la crisis. Momentos de tensión en los medios oficiales de la Nación Hermana. Radio Nacional ha intensificado la transmisión de los comunicados. Último momento, una noticia importante. Fuentes responsables afirman que como una solución para la pacificación del país, estaría dispuesto a renunciar el presidente de la nación. Esta noticia ha sido categóricamente desmentida en la Casa Rosada, aunque circula con insistencia en diversos medios de la capital argentina. Dentro de unos instantes... Se exhorta a la población a que se mantenga tranquila en su trabajo o en sus hogares. ¿Y qué querés? ¿Que los grasas vayan a discutir a la Rosada? Ya tienen bastante con escucharte a vos. No se aflija, que mañana no ha pasado nada. Nadie quiere guerra en este país. Nadie. Argentina cambio, Argentina cambio, Argentina cambio, Argentina cambio, Argentina cambio. Menos mal que llegó. Me estaba poniendo nervioso. Casi todos se han ido. Los teléfonos internos no andan y no puedo encontrar a nadie. Aguirre se nos adelantó y nos espera en el antedespacho del ministro. Comunica la presidencia de la nación que las fuerzas armadas permanecen en absoluta cohesión a las órdenes de sus mandos naturales y el respaldo del gobierno constituido, garantizando la paz y la tranquilidad de la nación. Hay nuevas, che. Se ruega a la población... A ver, ponerle lo contrario. Y desmiente una versión propagada por una radio clandestina. Cuando se creía haber llegado a una solución de la crisis... Oiga, apúrese que se van todos. Acá no lo...
Hola, buenas, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Malas noticias, Guille. No alcanzó a firmar. Se lo había puesto sobre el escritorio cuando lo llamó el presidente. ¿Y eso qué? La renuncia, viejo. Con seguridad. Entonces... ya no lo va a firmar. Y hasta que nombren a otro, se haga cargo y estudie el asunto, si es que está de acuerdo, van a pasar varias semanas. ¿Señor? Sí. Lo necesita. Perdóname, no, por favor. Buenas tardes. Lo felicito, Méndez. Todo un éxito. Más tarde hablaré con Mr. Larsen. Hasta luego. Bueno, todo está perdido. Y mi puesto en la compañía también. Las cosas pueden mejorar. ¿Sí? ¿Y por qué no se queda, entonces? Ojalá tuviera yo posibilidades allá, como usted. Me iría, igual que usted. Por un día. Si hubieran esperado un día más. ¿Y si el contrato se hubiera firmado un día antes? Si Larsen... ¿qué quiere decir? Si Larsen no ha tenido todavía la comunicación con Nueva York y dijera que la firma del contrato se hizo ayer, yo podría arreglar todos los detalles para que el asunto parezca real. ¿Y Larsen por qué habría de hacerlo? Podría ganar más en un momento que lo que le paga su compañía en años. Comprendo. Una coima. No hay por qué usar una palabra tan fea. Naturalmente, hay sinónimos. Como los hay también para la desvergüenza. Mire, yo puedo entender que usted ofrezca eso en medio de este caos, pero no se atreva a proponérselo a Larsen. ¿Por qué? ¿No se puede? ¿A los puros americanos? A Larsen no. No se lo aconsejo. Y basta también conmigo. Ya me estoy asqueando. Todo es cuestión de precio. De negociar. Como negociamos nosotros cuando ponemos a disposición de ustedes nuestras mujeres más bonitas y más caras. ¿Cómo dice? No se haga el ingenuo. ¿O me va a decir que la call girl no es una institución americana? El nombre lo dice. Chica que se llama. Que se llama para que el cliente esté a gusto. ¿Me entiende ahora? Prefiero no entender. Nuestra brillante aristocracia liberal, complaciente, ofrecida junto con un jugoso baby beef. Por supuesto, el costo en dólares se carga en el contrato. En este caso, se les pasará a ustedes la cuenta. ¡De su miserable! Veo que sigue siendo un argentino sentimental. Y por lo visto, Paula Peña ha resultado una call girl mucho más sutil que cualquier americana. Se necesita ser muy macho para aguantar tanta florcita, ¿eh? Lamento no tener en la casa ningún buen mozo que te prestase su ropa. No te preocupes. Es por un rato nomás hasta que se me pase la sofocación del baño. Hemos andado tanto, toda la tarde buscando de negocio en negocio y nada. Varios habían cerrado. Claro, todos estos líos son un lindo pretexto para regalear. Ah, que a propósito, che. Vamos a ver si hay novedades. Los muchachos siguieron buscando en el jeep. Dice que vieron en un boliche de barracas. Pero vaya a saber si estará abierto. Mientras no rompan la vidriera. ¿Qué? Mientras no... digo, que mientras no rompan la vidriera tus bufones. No tolerarás que mañana se hagan de nuevo los graciosos. Con eso de calentar la bombilla.
Mira, ya lo hacía Rosa con los gringos y todavía resulta divertido. ¿Te acordás la otra vez, la gorda aquella? ¿Qué te pasa? No, nada. Cuando me río mucho, deben ser los años. El doctorcito dice que no debo agitarme, pero como comprenderás, no voy a dejar de reírme. Ah, gran papá, gran papá. Ah, no te preocupes. Me gustás más como estabas recién. ¿Contenta? ¿Estás contenta hoy, Paula? ¿Qué pasa? Me gustaría volver a verte con alguien a tu lado. No, con un sangre débil como los Aliaga, claro. Después de todo así, no tendría que llevar esta florcita. Los muchachos, voy a cambiarme. Les voy a avisar. No, dejá, me cambio y bajo. Dentro de unos momentos transmitiremos un noticiero con la síntesis de los acontecimientos del día. Ah, que esperen. Ya subió uno. ¿Qué tal? Adelante. Ah, nuestro amigo el polista. Pase, pase. Disculpe la facha, me lo puse por un momento. No quisiera molestar. Pero por Dios, siéntese. Vamos a ver qué hay de nuevo. ¿Qué me dice, amigo? ¿Qué país el nuestro? Ahora se les ocurre en esta revolución el relámpago. Muy buenas tardes. Apaga. Es esta una edición extra de nuestro noticiero. Según lo anunciado, daremos, en rápida síntesis, los sucesos que una vez más han conmovido a todo el país. El público se agolpó desde temprano frente a las pizarras de los diarios o en las inmediaciones de la Casa de Gobierno, mientras las radios uruguayas transmitían alarmantes versiones que lamentablemente eran confirmadas por diversos hechos. Puentes levantados y bloqueos improvisados con todo tipo de vehículos cerraban importantes accesos a la ciudad, en cuyas calles céntricas se advertía la presencia de soldados armados. Todos ellos, indicios de una nueva crisis que ha afligido al país en el día de hoy. Poco después, un comunicado oficial anunciaba que se habían producido levantamientos de varias fuerzas de las tres armas y que se había ordenado la más enérgica represión, constituyéndose comandos de emergencia para tal efecto. Simultáneamente y como medida de precaución, algunas fuerzas entraban en la ciudad y se detenían en diversos puntos de la misma. Otras tropas se dirigían a enfrentar fuerzas oponentes fuera de Buenos Aires, mientras aviones leales y rebeldes ponían en el cielo argentino la nota de expectativa angustiosa que iba a presidir toda la jornada. Jornada que culminaría horas después con choques armados, cuyos ecos dolorosos llegaron hasta la ciudad acongojando el ánimo público. Me lo han cambiado a mi país, Paula. Me gustaría encerrarme en la cautiva para siempre. Poco más tarde, como si el dramático saldo de las acciones fuera un llamado a la tradicional nobleza argentina, los sectores comprometidos manifestaron su voluntad de conciliación, estableciéndose una tregua para buscar un acuerdo definitivo. Fuerzas apostadas en el centro de la ciudad comenzaron a retirarse, mientras en la Casa de Gobierno se seguían con ansiedad las tratativas. Aliviada la tensión, soldados y civiles confraternizaron junto a armas y tanques, mientras los niños invadían las trincheras que, felizmente, no llegaron a usarse. Una noticia que nos llega en este momento anuncia la definitiva solución de la crisis y que más tarde se transmitirá un mensaje de la Presidencia de la Nación. Señores y señores, por ahora nada más. Será hasta luego a las 23 en la habitual edición de nuestro tema. Todo se tranquiliza. Tardes. Mañana tendremos representación. Ah, ahora sí, los muchachos. Perdónenme, voy a cambiarme. ¿Qué tal, Paulita? ¿Y don Florencio? ¿Qué te reyes? Ni la falda ni la sotana logran disimular a un hombre. ¡Grandulón! Uy, ¿usted? ¿Cómo le va? ¿Viene con la tropa de gringos mañana? Mañana espero estar lejos de este lugar. ¡Qué macana! Va a estar de linda la representación. Hemos preparado cada cosa con el abuelo. Hola, Paulita, mirá lo que compramos. ¿Qué haces? Para... Lo traje para que lo viera Paulita. No salí. Soltá, si no sabes agarrarlo. Salí. ¡Cuidado! ¡Agarralo! ¡Espérate, te ayudo! ¡Corre! ¡Venga! ¡Ahí va, ahí va!
¡Agarralo! ¡Agarralo! ¡Basta, basta! ¡Esto no es un potrero! ¡Por Dios, vayan! Tienes razón, Paula. ¡Grandotes! ¡Vamos! ¡Guarden ese bicho y vamos, que ya es tarde! A ver, Che. ¡Qué lindo! ¿Cómo lo conseguiste? ¡Uf! Nos dio un trabajo. En el jeep le cuento. Hasta mañana, Pablo. Adiós, gran papá. Adiós, amigo. Adiós. ¿Qué has venido? Anduve toda la tarde por esta infecta ciudad tuya. Después, Larsen me dijo que mañana nos vamos. Sí. Yo te oí. Queda esta noche nomás. Y tengo muy buen recuerdo de la última. No te vengo a rogar. Vengo a pagarte. En dólares. Como dice Guillermo, en este país se necesita pensar todo en dólares. Y por eso le preocupa tanto a la gente que suba, que baje, que vuelva a subir. Dólares para todo. Pero yo... ¿Qué? Nada. Esta mañana pensé que... Pero ahora nada. ¿Está bien? Lo mejor para el vencedor. No estamos en la Italia de la posguerra. No te sientas la mártir de la ocupación que se entrega en holocausto a los desaprensivos yanquis. No todos lo son. A veces vienen fascinantes ex-argentinos. Y hay que atenderlos lo mismo. Ex-argentinos que vienen a juzgarnos después de haber pasado afuera 15 cómodos años. ¿Qué puedes saber de todo lo que nos pasa? ¿Cuánto? $100. Toda la noche. Está bien. Servicios de geisha, como quería Larsen. Primero, una canción criolla. Después, bailar. Después, una vieja película de amor en la televisión. Después, está el sofá. Pero falta el altillo de la cautiva. Para después. ¿Quieres tomar algo? Sí. Transmitiremos a continuación un comunicado de la Presidencia de la Nación. Con íntima alegría anunciamos al país la superación de la crisis que lo ha conmovido hoy y que deseamos sea la última. Todos hemos dejado jirones en el camino, pero no podemos seguir destruyéndonos. Estamos comprometidos por mandato histórico a dar solución a nuestros problemas, pues son nuestras propias responsabilidades. Más allá del recelo, del resentimiento y de las discrepancias, preguntémonos, ¿qué país queremos hacer? Y allí nos encontraremos todos, en la misma respuesta. Una Argentina grande y poderosa, donde se viva, trabaje y progrese en paz y en concordia, con verdadera unión nacional y fe en el futuro. ¿Todavía no has terminado? No sé lo que me pasa hoy. Desde hace 2 horas pones la ropa en la valija. La sacas, la vuelves a poner y no es cosa tan complicada. No he comprado nada y parece que llevara tantas cosas. ¿Sabes que me voy con la idea de volver? Estoy seguro que voy a convencer a toda la gente allá en New York. Nuevos ministros, nuevos estudios, pasará un tiempo. Pero le tengo fe a tu país, ¿sabes? En estos momentos debe ser el único. ¿Y eso? Lo encontré ayer. Cuántas cosas simples que hemos olvidado. Patriotismo, renunciamiento, honestidad.
Me temo que muchos argentinos deberían volver a la escuela primaria. Pensarás que estoy loco. Me he dicho una y mil veces desde que llegué que aquí está todo tan podrido y sin embargo hay algo que hacer aquí. Lo estoy sintiendo desde esta mañana. Al diablo con mi sentimentalismo. Lo único que falta es que me ponga a cantar el himno nacional. Mientras terminas, voy a arreglar la cuenta abajo. Te espero en el hall. Bien. Y apúrate, ¿eh? No querrás que perdamos el avión, ¿no? No. Claro que no. ¿Estás también, mister? Yo no soy mister, pibe. Esa no. Me quedo. Lo imaginaba. Este es un país de locos, pero es el mío. Yo tampoco aguanto a los yanquis que sueñen con vivir en París o Rapallo. Entonces, ¿me perdonas que te abandone? Prefiero viajar solo que llevarme un exilado. Creo que te voy a extrañar. Pero muy pronto estaré de vuelta. Hasta pronto, entonces. ¿Qué tal, Paulita? ¿Qué pasa? Que no hay nadie esperando. Ahí vienen los de la convención. ¿Y gran papá? Me pidió que lo recibieras vos. Él está arreglando las últimas cositas del coche, ¿sabes? Está bien. Aquí está todo lo que encontré. A ver, a ver. Déjame a mí. Es esta. Mejor consultamos la fotografía, ¿eh? Esta es. Se veía lindo el viejo.
Se nos murió mientras arreglábamos el coche. Él quería tanto esta representación. ¡Siga, siga, por favor!